Ya estamos listos acá, Marito Kempes. ¿Y quién les habla? Fernando Palomo, segundo partido de la fase de grupos. Cada quien con el antecedente de un primer compromiso, conocedores de lo que necesitan para firmar camino. Siempre se dice que el primer partido hay que empezarlo bien. Digamos, ganarlo. Pero después, si puede continuar con el segundo, mejor todavía. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Fletcher! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! No han tardado mucho. Un disparo al arco, un gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Juan Manuel Iturbe. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Le va a dar. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Darren Fletcher. Y le va a pegar. Bien salvado el balón. ¿Habrán preparado algo para el córner? De cabeza. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Gran visión. Buen disparo. Hace bien, el arquero se queda con ella sin rebote. Burke. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Le pegó un zapatazo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Es un pase que... ¡Está y le pega! ¡Gol! ¡Grosso! Solo había espacio para la pelota en ese ángulo. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. El partido por ahora 2-1. Juan Manuel Iturbe. El balón está suelto. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Qué manera de perder el balón!
entra en zona de peligro. La tiene y está su zapatón. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Fletcher. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a todos los... Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Toca y toca por los costados. Quieren... ¡Cardoso! Disparo que tapa la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y así le pega la pelota. Lo perdonaron, Marito, perdonaron en el del empate. Bandera levantada. ¡Epa! ¡Este es buena! Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y la pelota afuera, saque de arco. Se le ha escapado la chimbomba. Darren Fletcher. Pues si tenían algo que hacer, que se espere, porque le quedan 4 minutos al partido. Se viene, le va a pegar. Qué bien ha tocado. Viene, le pega y le pega bien. Han estado así, así nomás del gol. Juan Manuel Iturbe. Recuperan, pero se arman bien para tener... ¿Qué? Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda. Todo pelota en la barrida. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí está, se fue cerca el balón. ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Se acerca zona de ataque. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. De nuevo se apoya en su compañero. Burke. Fletcher. Lleva la pelota a zona de peligro. Gran oportunidad en el tiro libre.
Qué linda despedida le están dando a este jugador, Mario. El público le está reconociendo con una ovación. Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público para con este jugador que se va de la cancha siendo el mejor en el día de hoy. Un disparo que se abre sin peligro alguno. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Está en su... Servi le pega. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¿Quién podrá llegar? Ahora se viene el córner. Ahí ve el cabezazo. ¡Pega en el disparo! ¡Que sigue! Dice el árbitro. El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta geometría hay en el fútbol. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. El árbitro ha comprado la falta. El jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. Recibe y toca de nuevo. Muy buena pelota entre líneas. Ese es un buen pase flotado. ¡Cardoso! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Le va a pegar desde ahí! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Balón fácil a las manos del portero. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. ¡Vaya manera de mover la pelota! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Golazo que acaban de clavar! Mario, el resultado será un excelente cambio del técnico. Qué bien que la toca ahí, a la parte izquierda, y esa pelota. Y la van a buscar al fondo de la red. A ver si el director nos pone la red de esta última jugada. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ayala. Todo pelota en la barrida. ¡Epa! ¡Este es buena! El centro al área. Los del fondo se imponen ahora. Work. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Le pegó un bombazo. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Es una buena ocasión en ese lugar. El centro hace más fáciles las cosas para que... El central
Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a... ¡Fletcher! Y le va a pegar. Bien salvado el balón. De cabeza. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Es un pase que está y le pega. Entra en zona de peligro. La tiene y está. Es un zapatazo. Ahí va el cabezazo. Le va a pegar desde ahí. Vaya manera de mover la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Pierde el control del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Bien atento el defensa. Naldo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Transporta la pelota a zona de ataque. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Entró. ¡Buen disparo! Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco, creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular donde lo único que tenía que hacer es meterla adentro. Rápidamente devuelve la pelota. Muy buen anticipo del balón. ¡Va el disparo! ¡Zapatazo! Tal y como venía, la agarró, la metió allá abajo y a la derecha del arquero. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Arranca nuevamente el partido, 1-0. La pelota de Casemiro. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Está y le pega. Ha estado sensacional el arquero. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Le va a dar y salió un bombazo. Vino y le dio un zapatazo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Le pega y pasa. Formidable la comba. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Se adelantó a todos, estaba más despierto y se abrazó con todos. Y con esto el marcador está 2-0. Paulinho. La pelota de Casemiro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Balón en elevación. Le pega de cabeza. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Pésimo servicio. La pelota de Casemiro. Pelota de Dani Alves. Venían bien y la han perdido. Paulinho. Frente al arco. Tocan, tocan. Tiki, taca. No hay espacio. ¡Epa! ¡Este es buena! Detienen bien esa posibilidad de ataque. La pelota de Casemiro.
Paulinho. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Esa pelota que se va, lateral. Transporta la pelota a zona de ataque. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Un regalito para la defensa. Estuvo cerca. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. La pelota de Casemiro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Puede hacerlo! Bonito pase con comba y todo. Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro. La pelota se va y hay córner. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? ¡Puñetazo para desviar la pelota! ¡Está y le pega! Le ha caído... Está ya la pelota en movimiento en este segundo partido de la fase de grupos. Ya están volviendo del vestuario a ver qué pasa en estos segundos 45 minutos. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Paulinho! Es buena la tajada. Ahora se viene el córner. Pelota rechazada con el puño. De cabeza el compañero. Quiere pegarle. Todavía hay partido, ¿eh? No los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. Veamos otra vez ese gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Mala la entrega del balón. Se acerca zona de ataque. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Esto en cualquier momento se termina, Mario, pero lo que está arrancando es un resultado legendario. No es una sorpresa, es un sorpresón. Se ha equivocado en el traslado. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Le acaban de sacar la pelota. La pelota que queda en la defensa. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Esa pelota regresa. ¡Va el disparo! ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! Le queda todavía media hora al compromiso. Paulinho. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Transporta la pelota a zona de ataque. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Y así le pega la pelota. Estábamos gritando el gol, Marito. Es que es increíble lo que ha errado. Nunca hay que adelantarse a nada. En el fútbol todo es posible. Hasta un gran error de este gran jugador.
Están moviendo la pelota con una elegancia. ¡Qué bien cómo se comió el defensor! Esa pelota que no llega a cruzar. Se va para el saque de meta. Paulinho. Ha perdido la pelota. Naldo. Ha conseguido muy bien ese balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿Habrán preparado algo para el córner? Ya estamos listos acá, Marito Kempes. ¿Y quién les habla? Fernando Palomo, segundo partido de la fase de grupos. Cada quien con el antecedente de un primer compromiso, conocedores de lo que necesitan para firmar camino. Siempre se dice que el primer partido hay que empezarlo bien. Digamos, ganarlo. Pero después, si puede continuar con el segundo, mejor todavía. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Si los estamos listos acá, Marito Kempes. ¿Y quién les habla? Fernando Palomo, segundo partido de la fase de grupos. Cada quien con el antecedente de un primer compromiso, conocedores de lo que necesitan para firmar camino. Siempre se dice que el primer partido hay que empezarlo bien. Digamos, ganarlo. Pero después, si puede continuar con el segundo, mejor todavía. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Fletcher! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! No han tardado mucho. Un disparo al arco, un gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Juan Manuel Iturbe. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Le va a dar. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Darren Fletcher. Y le va a pegar.
Bien salvado el balón. ¿Habrán preparado algo para el córner? De cabeza. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Gran visión. ¡Buen disparo! Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Burke. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Le pegó un zapatazo! Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Es un pase que... ¡Está y le pega!